nació en un momento en el que decidí tomar como varios de mis recuerdos. Fue en el 2014 cuando entramos a un taller de la Escuela de Cine y Televisión que Ana presenta Lejanía. Lejanía intenta ser una historia de dos ancianos, pero que habla de muchas historias de amor. Me quedó muy bueno desde aquí, mi hija, gracias. Habla de la intimidad de dos personas que pasaron toda su vida juntas y que tienen que cambiar los hábitos al ver que hay algo que está cambiando, ¿no? Fue una historia que nació desde el corazón de Ana, que le invadió el corazón de todos los integrantes y que realmente queríamos contarla. La posición de la mujer que se hace cargo de las cosas de la casa y del hombre que sale a trabajar y a traer como los recursos a la casa. No, me gustaba mucho, era lo íntimo realmente. Me gustaba que era muy, muy estar ahí, estar en el cuarto de ellos, en la casa de ellos y realmente no salir de ese espacio. Entonces fue una historia muy, muy meternos ahí, estar con ellos. Planteaba locaciones en el campo, planteaba actores pues ya de edad. El sentimiento de que las cosas se iban acabando con el tiempo, la vejez, la casa también era una casa que, a la que se le notaba que había pasado el tiempo. Ciertamente pues no era tan alejado de ellos porque pues Colombia al ser un país un poco rural, Colombia era mucho más rural en un tiempo pasado, entonces ellos al ser actores pues, mayores tenían mucho más acercamiento a las veredas, a ciudades rurales. Yo creo que es impresionante ir a un lugar o viajar a un lugar solo como para ver cine y estar en el lugar del cine o en el lugar, pues, si no estoy mal, más importante del cine en Colombia. Qué mejor que comenzar en el mundo de los festivales en un festival como lo es el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Y que tu corto, el corto que haces en un taller de la carrera mientras estás estudiando y mientras te estás preparando, pues sea proyectado en una plataforma como esta. Es poder ubicar nuestro cortometraje frente a los otros. Entonces es muy bonito como en serio confrontarnos a otros tipos de experiencias. Y que a la final, pues todos al malo bien nos vamos a encontrar afuera y que van a ser nuestros compañeros de trabajo. Pienso que Bogochores es una ventana y más que una ventana es como... Igual, no, una familia grandísima, gente que ama ver cine y ama ver cortos y que está interesado por ver qué está pasando ahora con nosotros, pues, los nuevos creadores. Que un día serán los que pongan sus películas en las salas de cine, que sirvan como foco y como semillero para formación. El cortometraje no es algo que se vea normalmente pues, en las salas de cine, la gente no va a ver cortometrajes generalmente. Entonces estos espacios de exhibición son muy importantes para los estudiantes, para que podamos mostrar nuestro trabajo y la gente pueda saber cómo está el cine nacional y cómo va avanzando. Pues. A mí me gusta mucho Bobo Shorts y es algo que como que he estado resaltando, es que siento que es un festival que trata muy bien a los cortos, trata muy bien a los realizadores y se acerca a las experiencias
de una manera pues también muy, muy sensitiva, como a preguntar las experiencias, a entrevistarlos. Entonces siento que es un festival que es una de las grandes cualidades del festival, y me parece que es una ventana que sigue creciendo y que es muy importante pues mantenerla en constante movimiento.